Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen di, un ninguén, e ademais pobre. No verán ando descalzo. O pó quente dos camiños faime alancar. Magoanme as areas e nunca falta algunha brocha para espetárseme nos pés. Érgome con noite pecha, ás 2 ou 3 da mañá, para ir cogando, restrebar ou xumar monllos. Cando amanece, xa me doe o lombo e as pernas, pero o día comeza. Sede, sol, moxardos. No inverno frío, ganas de estar arreo ao pé do lume, muiños apeados, faladurías de neves e lobos. Os brazos son como espeteiras para encolgar farrapos. Murnas, fridas, dedos ententos. Que saben disto os nenos da vila? Eles ignoran o que eu penso, mentres boto ao corpo un gurrucho de caldo con broa. Ou que sinto cando estou no monte pingando, aterecido, vendo por entre a chuvia un fantasma bretemoso en cada árbore. A aldea é unha mestura de lama e fume, onde os cans ouvean e a xente morre cando está de Deus, como di a madriña. Os rapaces somos tristes, enredamos, corremos tras dos foguetes e andarrimos, pero somos tristes. Temos a pobreza e os trafegos da terra aniñados nos ollos. Eu quixera andar mundo, ir por mares e terras que non coñezo. Nacín e crieime na aldea, pero agora sinto a pequena, estreita, como se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén. Alguns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. Por iso escribo. Era lunes, y Franco todavía estaba medio vivo. 5 de noviembre de 1973. A mamá la durmieron en cuanto el médico entró en el quirófano fumándose un cigarro. Lo que tengo ahí detrás es el sanatorio de Nuestra Señora de la Esperanza, y ahí nací yo. Mi abuelo Tino solía señalármelo cuando veníamos a este mismo lugar, el Paseo de la Herradura, a ver a los pájaros burlones que vivían en una enorme pajarera que hace ya muchos años que desapareció y que estaba justo debajo de ese enorme eucalipto. En aquella época, la Herradura era para mí igual de mágica y tenebrosa que hoy. He recorrido desde entonces miles de veces este camino y siempre ha suscitado en mí la misma sensación de conexión con mis raíces. Y aquí voy a morir. Lo más probable es que un día los servicios sociales encuentren mi cadáver desnudo sentado en este mismo sillón, escuchando viejos LPs de mocedades con la cara devorada por mis gatos Pandora y Marco Aurelio. Los primeros recuerdos que vienen a mi mente tienen que ver con la lluvia y el frío. Mamá llega tarde y una vecina me hace compañía. Estoy sentado en el zaguán de la antigua cárcel de Padrón, convertido después en guardería. Soy minúsculo y me siento triste y vulnerable. Huele a lluvia y a chubasqueros mojados. Mi maestra era Sor Carmen, una monja severa a la que conseguí sobornar con un ramo de flores y una sonrisa inocente. Vivíamos a escasos 4 kilómetros de aquí, en esta casa. En los bajos había una bodega y quizá de entonces viene mi aversión al alcohol porque olía a rayos. Hacia allá hay un cementerio, pero si bajas por esta carretera y cruzas la vía del tren, te topas con la pequeña casita que habitó Rosalía de Castro justo antes de morir. De niño, me gustaba pasear por estos jardines. Al igual que con el Paseo de la Herradura, esta casa suscitaba en mí una sensación profunda de conexión. Verán ustedes, Rosalía era un referente. Yo quería ser ella. Quería empaparme de su espíritu que imaginaba recorriendo eternamente estos senderitos y deteniéndose a ver crecer las camelias. Porque sobre todo, yo soy un niño de aldea. Durante muchos años, no me reconocía como lo que soy. Un hijo de la tierra y de los montes. No estaba orgulloso, precisamente, de ser Balbino, un neno da aldea. Nen Bargantes, a vida mostroume de mil formas a sorte que tiven de ter desde neno esta conexión ca terra. Miren, eu nesta vida comín con embaixadores, vin llamán ao rei, tiven de amigos empresarios do espectáculo, deses que salen nas revistas, e asistín a festas privadas con vista sobre o Palacio Real alá en Madrid, nas que se falaban 4 ou 5 idiomas, e había rapazas que che podían cortar a respiración con solo botarche unha ollada,
con cona de diamantes, pernas tan longas que llechejaban a las orellas. Ata comina casa de productores de Hollywood, pero, ¿saben qué? Nin os embaixadores, nin o rei, nin os empresarios, nin os que estaban naquela festa, nin os productores de cine, saben do cheiro do unto, nin do que corta as mans a folla de millo, nin o quente que está a barrija do porco, cando se mata lá polo San Martiño. Ella arranca las tripas e botan un fume branco que cheira a pelos queimados e a difunto. Los pobres dos ricos no saben nada diso. Viven desconectados de un mundo primigenio, pero real. Así que ser un neno de aldea, un balbino, como quien dice un ningén, para mí es un privilegio. Estos árboles los planté yo con mi padre. Era Navidades y yo tendría unos 8 años, pero me acuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo del frío, del estiércol que pusimos en el hoyo, de rellenar el hueco a paladas y de la sensación de plenitud que proporciona plantar un árbol. Ahí había un invernadero, justo ahí, y mi padre era ambicioso y plantamos pimientos de padrón para poder pagar las obras de construcción de la casa que hoy considero mi hogar. Ven a dónde quiero llegar con la conexión con la tierra. Desde niño he despanochado maíz, he ido de acá para allá en el tractor, subido a la hierba recién cortada, he matado ratas con la escopeta de balines. Sea que huele la mierda de los cerdos, he pelado corderos recién sacrificados, he bebido agua del río, conozco las manos frías y llenas de callos y de amor de una abuela agricultora. He cortado leña, he comido caldo de verduras que yo mismo recogía de la huerta apartando los caracoles. Y lo que es más importante, no me da el más mínimo miedo o reparo volver a hacerlo. Para mí, esto es un privilegio, es la verdadera riqueza. ¿Qué saben de esos nenos de vila? Mis padres eran maestros rurales. Cuando yo era un bebé, pasamos por muchas casas. La casita de la fuente, muros. Esta es una de ellas, está en Puente Cesures. Quizá no estén familiarizados con las casas del maestro rural de aquella época, pero la vivienda del profesor estaba justo encima del aula, que era compartida por todos los cursos que se daban a la vez. Mamá me cuenta que, como no tenía con quién dejarme, me pasaba horas enteras asistiendo a clases con ella en la canastilla. Padrón era todo mi mundo. Lo fue durante muchísimos años. Los domingos se montaba una feria fenomenal, muy parecida a la que hay hoy mismo, en la que se podía encontrar prácticamente de todo. Cuando llegaba la Pascua, todo lo que ven a mi alrededor se convertía en un pandemonio de algodón de azúcar, norias, pulpo, coches de choque, tío vivos y carretas de feria. Antes de que se me olvide, hay que hablar de las cintas. Esta caja contiene una parte importantísima de quién soy. Quizá la más importante de mi infancia. Verán, hablemos de conciliación laboral. Cuando yo tenía 2 o 3 años, mi madre era posiblemente la maestra rural más atareada del mundo. Le daba clase en su escuelita a 4 o 5 grupos de 30 chavales y tenía que corregir centenares de exámenes y de libretas. De hecho, recuerdo vivamente a mis padres corrigiendo exámenes sin descanso, día y noche. Es una estampa más de mi infancia, como el olor de los grelos de la finca hirviendo en la cocina, el ruido del partido los domingos mientras yo me bañaba, o el barco pirata de los clics de Playmobil. Mamá me leía cuentos y lo grababa con un magnetofón. Grababa mi reacción y después me ponía la grabación para ayudarme a dormir. Yo era un bebé y me lo pasaba bomba. Y ella podía estar cerca de mí, pero haciendo otras cosas al mismo tiempo. Luego me grabó cintas de música. Recuerdo en concreto una grabación de las 4 estaciones de Vivaldi, que había sufrido un percance en un momento concreto del otoño. Y ahora, siempre que escucho el otoño de Vivaldi, anticipo ese brrr en el momento concreto. Mamá me contaba las 4 estaciones, con los pajaritos, el murmullo del río, la tormenta. Y ahora viene lo bueno. Con los años, mamá, cuando me quería hacer un regalo, se encerraba a hurtadillas en el estudio, ponía un viejo tocadiscos con música de Paul Morian de fondo y me recitaba poemas clásicos. Me grabó decenas y decenas de cintas con las rimas y leyendas de Bécquer, con las coplas de Jorge Manrique, con fragmentos del Quijote o de obras de Quevedo, de Calderón de la Barca o de Gonzalo de Berceo. Por si no lo han adivinado, mamá era profesora de lengua. De este modo, hoy es el día en que me sé de memoria decenas y decenas de poemas clásicos. Mi amor por el lenguaje viene de aquí, de estas viejas cintas que son una parte imborrable de lo que soy. ¿Se dan ustedes cuenta de la inmensa capacidad de influencia que tienen los padres sobre los hijos sin saberlo? Y es que
Además, no puedes predecirlo. Es decir, la educación de un padre, que es una extravagante simbiosis de improvisación, de buena voluntad, de buena y mala suerte, de hastío, de paciencia o de falta de ella, provoca un efecto mariposa de proporciones incalculables. Por ejemplo, uno de los recuerdos de mi infancia más felices fue un día en que mi padre y yo subimos al trastero e hicimos un cuchito para mi perra Patuchas. Yo tendría 6 años. Por fortuna, hace unos días pude reproducir esa misma estampa. Papá vino a casa a ayudarme a montar unas estanterías. Recuerdo a la perfección el polvo en suspensión, el suave aroma del sudor de papá, el ruido de la sierra. Lo recuerdo todo claramente, como uno de esos momentos suspendidos en el éter del tiempo. Uno de esos momentos pluscuamperfectos e irrepetibles. Creo que fue en ese momento cuando me enamoré del bricolaje, hasta el punto de que en Chipre he montado un taller para saciar las ansias de ese niño que tanto admiraba a su padre, porque era capaz de hacer con sus manos y un destornillador un cuchito para la perrita Patuchas. En el tramo de los 4 o 5 años, mis padres compraron una caravana. El último día de clases nos subíamos al coche y nos poníamos en marcha. Salíamos de las puertas mismas del colegio y llegábamos a principios de septiembre, después de haber recorrido Europa entera, Alemania, Holanda, Francia, los pequeños y desconcertantes principados, Italia, Austria. Llegamos hasta el telón de acero, a países que hoy no existen. Mis padres me cuentan que pasaba horas y horas jugando con los clics de Playmobil en el suelo del Renault 12 y que de vez en cuando levantaba la cabecita rubia y decía: «Me mareo, ¿a qué jugamos?». Al llegar a los campings, salía corriendo en busca de matrículas italianas porque me encantaba su comida. Aprendí a hacer pucheritos y mirarlos con ojitos de cordero degollado a cambio de un plato de pasta. Y ahora les pregunto, ¿ustedes creen que esto tuvo algún tipo de influencia en que 30 años más tarde ese mismo tipo decidiera dar la vuelta al mundo en moto? Quiero contarles 3 historias que tienen como protagonistas a 3 animales de mi infancia. En realidad no son historias completas, de esas que tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace, pero forman parte de quién soy y me enseñaron mucho sobre quién quiero ser. La primera tiene como protagonista una rana. Esta historia es súper importante porque todavía hoy sueño con ella. Muchas noches. En la esquina norte de esta finca hay un pequeño naciente de agua y un día capturé allí una ranita pequeña. Debía ser un sábado porque la casa estaba en construcción y pasábamos aquí los fines de semana. El caso es que capturé aquella ranita y le hice un terrario en una caja de cristal. Ese terrario para mí era un palacio. Le puse musgo, un pequeño cuenco con agua e incluso capturé unas moscas. La caja de cristal la dejé al lado de la ventana y me olvidé de ella. Una semana entera. Cuando regresé de pura casualidad, vi la caja al lado de la ventana. El sol había resecado el musgo, había evaporado casi toda el agua y había calcinado las moscas. La rana estaba en los huesos, intentando desesperadamente humedecer su piel reseca en el poco de agua lodosa que quedaba en el cuenco. Podía ver claramente cómo se hinchaba y se deshinchaba su abdomen, en lo que supuse que era su corazón moribundo. Involuntariamente, había condenado a una agonía horrible a una pobre rana durante una semana entera. La llevé corriendo a la charca de nuevo, llorando, y pude ver cómo torpemente se metía en el agua, pero la rana ya no tenía esperanza alguna. Fue una sensación espantosa y 40 años después todavía la siento a flor de piel. En mis sueños se aparecen constantemente animales que se quedan atrapados y abandonados. Ranas, palomas, perros, gatos. Para mí es una pesadilla recurrente llegar a sitios y encontrarme algún animal que he olvidado, encerrado, y que ha estado esperándome, agonizando. La segunda historia tiene como protagonista a un conejo. Criábamos conejos en jaulas aquí. Siempre había un suministro constante de conejos. Recuerdo que un día que íbamos a matar a uno para la cena, papá, antes de matarlo, lo llevó a una jaula con una hembra y dejó que se apareara. Una última ocasión antes de morir. Fue un conejo que no cené. La tercera historia tiene como protagonista un perro sin nombre. El corral que teníamos aquí lo cuidaba un perro. Un perro cubierto de pulgas, garrapatas y sarna. Un perro al que nadie quería, al que nadie acariciaba.
y cuyo único propósito en esta vida era cuidar un corral de gallinas. Recuerden ustedes que hablamos de hace 40 años. Y recuerden ustedes que es un craso error juzgar la moralidad de antaño con la perspectiva actual. El hombre que nos ayudaba con la finca se llamaba Juan. Era un ser extraordinario, con una sabiduría sin límites. Para mí fue siempre un abuelo más. Pero con los animales tenía la relación que tienen las personas de campo, una relación instrumental. Los animales son objetos. Y el perro, que no tenía nombre y que él había traído allí de cachorro, era un mero objeto que se pasó toda su vida atado a una cadena, cuidando de las gallinas y suplicando amor. El pobre perro estaba completamente solo días y días, y cada vez que nos veía llegar se volvía loco de alegría. Éramos su único estímulo, seguramente la única razón para despertarse un día más. Hasta que papá acabó un día con su sufrimiento. Una vez lo soltamos. No os podéis imaginar lo que corrió aquel perro por la finca, lo que saltó conmigo. La felicidad absoluta que se pudo ver en su rostro de perro feo al que nadie quería. La historia de la rana me enseñó que por mucho que quieras cuidar a alguien y por muy bien que intentes hacerlo, si no estás dispuesto a comprometerte, le harás daño, tarde o temprano. La historia del conejo me enseñó que hay personas tan pragmáticas que pueden hacer daño aunque quieran hacer el bien. Y la historia del perro me enseñó que para quien no tiene nada, hasta una carrera en un prado pequeñito puede suponer la vida entera. Y que incluso los corazones más atormentados, más abandonados, más tristes, cobijan en su interior el potencial de la felicidad y del amor. Esta era Gudelia, mi abuela paterna. Se fue demasiado pronto. Era maestra, como mi padre. Le tocó vivir una vida durísima, pero la sacó adelante con una entereza admirable. Me río de las feministas cuando sé todo a lo que tuvo que enfrentarse mi abuela Gudelia. Era creativa, pintaba cuadros, quería aprender idiomas, conducía, se pintaba el pelo de morado, tocaba la flauta, yo qué coño sé. Se fue demasiado pronto. Pero la reconozco en mí todos los días de mi vida. Sé que está en mí. Tengo la certeza absoluta de que su locura, su bendita locura, anida en mí. Mi abuela Carmen me donó la resiliencia tosca pero invencible de la mujer de campo. Mamá me regaló el amor a las palabras y mi abuela Gudelia me legó ese punto creativo. Pero a Doña Rosa le tengo que agradecer que me haya regalado la facilidad para hablar en público. Doña Rosa era una maestra a la antigua usanza. Usaba la vara, pero los viernes nos hacía apartar todas las mesas y formar un anfiteatro. Y todos los chavales salíamos a contar un chiste, a explicar algo que habíamos aprendido, a recitar un poema. Los viernes por la tarde eran maravillosos. Podías crear tu obra de teatro, podías hacer una sesión de hipnosis, cantar una canción o imitar a un presentador de televisión. Pocas veces llegamos a valorar a la persona que fue nuestro mentor de la infancia. Aquel maestro primigenio cuya influencia somos capaces de percibir todavía hoy de adultos. Si un día te lo encuentras por la calle, por favor, párate a saludarlo y a reconocer lo que supo hacer por ti. Cuando tenía 10 años emigramos a Portugal. Ahí viví hasta los 16. Tienen que entender que toda mi vida era esto. Padrón, las calles de Santiago, la aldea de mis abuelos. Ir al Corte Inglés de Vigo era todo un acontecimiento. En esa altura, una viaje de carro de Galiza hasta Lisboa era una verdadera odisea de estradas sinuosas. Al llegar a enorme capital, tivemos la infelicidad de cair num dos enormes bairros de lata que então povoavam as periférias, com migrantes fugidos de Moçambique e Angola. Lembro-me do carro rodeado de crianças pretinhas que me apavoravam. Eu nunca tinha visto ninguém de outra raça antes, até a chegada da adolescência e a turbulenta separação dos meus pais. Lisboa foi para mim um imenso oceano de descobertas e surpresas. Amo Portugal, é a minha segunda casa.
Sinto os mesmos arrepios quando ouço as guitarras num fado que quando escuto uma gaita de foles. Mas falarei sobre Portugal quando estiver em Portugal. De repente, me vi en este instituto que a mí me parecía una cárcel. A mi regreso, no solo había cambiado yo, también había cambiado todo a mi alrededor. Parece increíble que en un plazo de tan solo 6 años puedas ser una persona totalmente distinta. Y una sociedad también. Porque pasamos de reírnos con Martes y 13 a ver las señales de tráfico pintadas en gallego y grafitis exigiendo en un lenguaje inventado que esto fuera una nación imaginaria. En el instituto un profesor nacionalista me hizo la vida imposible y me enseñó a odiar profundamente la filosofía. Y en la facultad recuerdo una compañera que, de la noche a la mañana, apareció con el pelo rapado y hablando un gallego cerrado, como si hubiera sido abducida. Para alguien que había mamado la galleguidad genuina, emanada de la tierra y de los campos, todo el movimiento estúpido que tuvo lugar entre los 80 y los 90 me sonó a pantomima insostenible. Por eso, y por muchos motivos más que algún día contaré, los nacionalismos me parecen algo despreciable. Tengo la sensación de que algo se empezó a pudrir allá a mediados de los años 90. No sé muy bien el qué, pero desde entonces, el mundo que era tan simple y tan puro, al menos para mí, se ha complicado a niveles casi intolerables. Y esto no tiene nada que ver con mi propio tránsito hacia la adultez. Lo tenemos todo automatizado, todo está optimizado. Los algoritmos controlan cada minúsculo aspecto de nuestra vida, desde la temperatura de las oficinas al precio del vuelo que pretendemos tomar para hacernos una foto de mierda delante de un monumento de mierda que nos proporcione un instante fugaz de gloria en redes sociales. Los productos que compramos, desde la mantequilla hasta la taza del váter o el taladro percutor, son cada vez de peor calidad. Están pensados únicamente para causar una satisfacción instantánea, fugaz. Echando la vista atrás, un mundo más desinformado y tosco era objetivamente mejor. Por lo menos eso es lo que me dice mi conexión con la Tierra. Esa conexión que me recuerda que no soy más que Balbino, un heno de aldea, como quien dice, un ingen. Por eso, para mí es fundamental retornar de cando en vez a o que fun e a o que son. Para lembrar una vida que era infinitamente más sinxela e más real, o cheiro da herba seca da casa dos meus avós, as infinitas tardes de verán perseguindo grilos, as moreas de pementos que apañei cando rapaz, ou facer ca miña nai un ramiño de flores do camiño e colocalo na tumba dos meus, cando o facía por miña tía aboa Fefa, aquela que o puña tan difícil para ser amada. O meu avó Pepe ríase de min e dicíame que estaba perdendo tempo e que ela xa non mo podía agradecer. E eu respondíalle, ai, padriño, eu non poño ese ramiño por ela, senón por min, para limbrar esa conexión que me une con vós e que me permite estar san un día máis nun mundo que parece condenado á loucura.